Asamblea Randy Serrano. Bajo presión de su propio partido y tras varios escándalos, el primer ministro del Reino Unido se vio sin opción. Debe haber un nuevo líder, dijo Boris Johnson este jueves cuando anunció su renuncia, diciendo que lamentaba tener que dejar el mejor trabajo del mundo, pero aseguró que eso era lo que quería su partido. Johnson se rehusó a renunciar hasta más no poder. Su mandato de 3 años fue empañado por una serie de escándalos que al final no pudo escapar. El más reciente, un funcionario del gobierno que el primer ministro contrató a pesar de que había sido acusado de conducta sexual inapropiada. Después de eso, una ola de renuncias, unos 50 funcionarios y ministros de su gabinete dejaron sus puestos en los últimos días, poniéndolo entre la espada y la pared. En Gran Bretaña no se va a elecciones, sino el Partido Conservador tendrá que elegir un nuevo líder del Partido Conservador y ese nuevo líder será el primer ministro de Inglaterra por otros, por lo menos 2 años, 2 años y medio. Johnson, un aliado cercano del presidente Joe Biden, se destacó durante su mandato por haber liderado el retiro del Reino Unido de la Unión Europea y más recientemente por implementar una de las campañas de vacunación más agresivas del mundo durante la pandemia. Our alliance with the United Kingdom continues to be strong. Nuestra alianza con el Reino Unido continuará siendo fuerte y asimismo la relación con el pueblo de ese país, con el que seguiremos trabajando juntos, aseguró la portavoz de la Casa Blanca.